Halloween o el Día de las Brujas, la época del año en que los niños, los adultos, todas las edades, salen de sí y se convierten en personajes de fantasía. Vamos a hacer un recorrido por el centro de Medellín y por partes de la ciudad para conocer qué fantasmas, qué personajes habitarán esta noche. Bueno, los disfraces que tenemos en tendencia para este año son Deadpool y Wolverine. Acá se las enseño. Tenemos disfraces de egipcios, disfraces de piratas, tenemos disfraces de la vecindad, tenemos disfraces de Toy Story y también algunos disfraces de películas de terror. Todas las máscaras y los accesorios los manejamos nosotros. Y ya terminamos con los del sombrerero, hombre y mujer y Alicia en el País de las Maravillas. Otro disfraz que nos preguntan mucho y está full en tendencia es este de Harry Potter. Trae la capa, la bufanda, la corbata y tenemos el sombrero. Lo manejamos para hombre y mujer y tenemos el de Fantastic Night o también así para niños. Bueno, acá tenemos todos los disfraces que están más a la moda, que son todas las princesas, todos los detalles. Y para niños que también tenemos opciones de superhéroes. Aparte, adicional, tenemos también a los niños que no optan por disfrazarse de superhéroes, sino que les encantan las profesiones, tenemos todas. Y no solamente tenemos disfraces para niños y para adultos, también tenemos para nuestras mascotas. Ofrecemos variedad en máscaras de látex traídas de México, donde manejamos varias categorías, como es la de los personajes famosos como Donald Trump. Manejamos payasos diabólicos, entre ellos el arlequín. También otra categoría de animales, burro, cerdo. Y por último manejamos aliens, zombies, brujas y más. En los comentarios díganos cuáles son los disfraces que van a utilizar en este Halloween.